Sobre el rebrote de casos de COVID-19 abordamos a expertos infectólogos quienes reiteran que para evitar contagios es clave seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad. A casi dos meses de la reapertura total, los casos de coronavirus en El Salvador han presentado un incremento, siendo los más altos el 11 de octubre con 139 casos nuevos, mientras que el 12 de este mes fueron 145 nuevos contagios. Las estadísticas reflejan un alza desde el 4 de octubre con 89 casos positivos. Ante este panorama, el presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó que nos encontramos en un rebrote de casos. Nos encontramos ante un aumento progresivo de casos a nivel nacional y esto es preocupante porque lógicamente se explica por la gran apertura que ha habido últimamente en cuanto a la movilidad de las personas. Pero más preocupante es el hecho de que ya no guardan algunas de ellas las medidas de protección. Lo que estamos viendo en este momento es un repunte o rebrote de casos de una primera ola de COVID-19 que no ha terminado en nuestro país. Por lo tanto, no podemos hablar de una segunda ola de COVID que esté afectando a nuestro país. Los tres departamentos con más casos son San Salvador con 10.945 casos, La Libertad con 3.730 y San Miguel con 3.299. Para los expertos en salud, la clave para evitar que el virus siga propagándose es mantener las medidas de bioseguridad. Si continuamos relajando las medidas de seguridad y se continúa incrementando los casos, puede llegar hasta tener la misma situación que tuvimos durante los meses más duros que tuvimos de la primera ola del COVID-19, ya por los meses de junio y julio, donde el sistema de salud estaba colapsado. Tenemos que volver nuevamente a la educación en salud de la población, hacer un énfasis en el método de prevención de esta enfermedad. Tenemos que utilizar el triángulo de seguridad en cuanto a lo que es la mascarilla, el distanciamiento y el aseo de manos con agua y jabón. El gobierno dice que el incremento es evidente y que el rebrote aún puede controlarse, pero que depende de todos nosotros y de nuestra responsabilidad. Las estadísticas del Ministerio de Salud registran 30.480 casos confirmados, de los cuales 3.724 se encuentran activos. Además, se reporta el fallecimiento de casi 900 personas, mientras que más de 25.800 se han recuperado de COVID-19. Este es un informe de Marcela Rivera.